Buenos días, por favor, señores concejales, activar las cámaras para el inicio de la sesión. Concejal Cristian, concejal Oscar, concejal José, concejal Concejal Oscar, por favor, activa la cámara. Concejal José Reynel. Bueno, buenos días. Un cordial saludo para el honorable concejal Robinson Regifo, para el honorable concejal Luis Eduardo Ayala, que hacen presencia en la mañana de hoy en el Sagrado Recinto. Saludar a nuestro primer vicepresidente de la corporación, al concejal Yesi Ávila Ávila. Desde luego a ustedes, honorables concejales que se encuentran en la plataforma Zoom, a nuestro secretario de la corporación, a las personas que laboran en las instalaciones del consejo, a los amigos periodistas de los diferentes medios de comunicación que nos siguen por las redes sociales. Al doctor José Martín Hincapié, señor delegado de la personería, cordial saludo para usted, doctor. Muchas gracias por su asistencia, por el acompañamiento a estas sesiones virtuales. Cordial saludo y un abrazo de bienvenida a la doctora Claudia Milena Cabal Aguilar, subdirectora técnica de despacho de la gobernación. Al doctor Giovanni Ocampo, asesor de despacho de la gobernación. Y saludar a todas y cada una de las personas que siguen esta sesión por Facebook Live. Señor secretario, por favor, si va a hacer el orden del día para el inicio a la sesión. Señor presidente, con los buenos días para usted, concejal Eliezid Ávila Ávila. La mesa directiva del Honorable Consejo Municipal, saludar por supuesto a los honorables concejales Luis Eduardo Ayala Rengifo y concejal Robinson Rengifo, quien hacen presencia a esta hora en el recinto del Consejo Municipal, así como también saludar a los honorables concejales que a esta hora hacen presencia en la sesión de forma virtual por la plataforma Zoom. Un saludo y agradecimiento al doctor José Martín Incapié Álvarez, personero delegado para los derechos humanos, quien hace veeduría y acompañamiento a estas sesiones que realiza el Consejo de forma virtual. Saludar y agradecer también la presencia de la doctora Claudia Milena Cabal Aguilar, subdirectora técnica de la Oficina Territorial Centro, así como también saludar al señor Giovanni Ocampo, asesor del despacho de la gobernadora. Saludar a todas las personas que nos siguen y nos ven por Facebook Live y por YouTube, así como también a todo el personal técnico y humano del Consejo Municipal, quienes hacen posible la realización y transmisión de esta sesión. Orden del día, sesión ordinaria, viernes 26 de marzo de 2021. Primero, himno al municipio de Tuluá. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Tercero, oración. Cuarto, intervención de la ingeniera Lina María Segura Moyano, gerente de la zona Centro Oficina Territorial Gobernación del Valle del Cauca, con el tema gestión y trabajo realizado en la zona centro, especialmente en el municipio de Tuluá. Quinto, proposiciones y o asuntos varios. Firma en el orden del día Diego Fernando Suaza Otálvaro, presidente. Eliezid Ávila Ávila, primer vicepresidente. Julio César Morán Galindo, segundo vicepresidente.
Alexander Agudelo, secretario general. ¿Está leído, señor presidente, el orden del día para hoy? Honorables concejales, pongo en consideración de ustedes el orden del día leído por el señor secretario. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueban los honorables concejales? Señor presidente, fue aprobado el orden del día. Primer punto, himno al municipio de Tuluá. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Son tus hijos, oh tierra, varones, sin fuertes tenaces, que fecundan las bóvidas secas con la savia que vive en tu sangre. En Junín y Ayacucho tus héroes perdieron valientes su sangre. Con frías heroica fuiste, Lozano batió la barbarie. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que trabajen tus hijos, que canten y que anime tu espíritu antiguo de tus hijos, la heroica sangre. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que trabajen tus hijos, que canten y que anime tu espíritu altivo de tus hijos, la heroica sangre. Son tus hijos, oh tierra, varones, rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las providas secas con la savia que vibra en su sangre. Hubo un sabio de rancio abolengo, sacerdote de Cristo fue mártir, y abnegado sus manos batieron del honor el glorioso estandarte. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Son tus hijos, oh tierra, varones, rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las providas secas con la savia que vibra en su sangre. Segundo llamado a lista y verificación del quórum. Sandra Patricia Arrubla Cardona. Aún no hace presencia en la sesión. Brian Andrés Avilés Garreta está presente por la plataforma Zoom. Eliezer Dávila Ávila está presente por la plataforma Zoom. Luis Eduardo Ayala Rengifo está presente en el recinto del Consejo Municipal. Jorge Alberto Castaño Parra está presente en el recinto del Consejo por la plataforma Zoom.
Consuelo Cifuentes Sánchez está presente por la plataforma Zoom. Zulay Córdoba Rangel está presente por la plataforma Zoom. José Manuel Rodríguez Poloche está presente por la plataforma Zoom. Óscar Osvaldo Gómez Castro está presente por la plataforma Zoom. Cristian Hernández Victoria está presente por la plataforma Zoom. Javier Jaramillo Giraldo está presente por la plataforma Zoom. Arturo Londoño Marín no hace presencia en la sesión. Julio César Morán Galindo aún no hace presencia en la sesión. Albeiro Quintero Barrios está presente por la plataforma Zoom. Robinson Reyfo Rodríguez está presente en el recinto del Consejo Municipal. Diego Fernando Suárez Otálvaro está presente en el recinto del Consejo. Ivonne Toledo Rojas está presente por la plataforma Zoom. Señor presidente, tenemos 14 concejales presentes. Hay quórum reglamentario. Tercer punto, oración. Le solicito muy amablemente nos acompañe con la oración en la mañana de hoy al honorable concejal Brian Avilés. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a mis compañeros, los honorables concejales, al secretario del consejo, al equipo técnico, los periodistas y todas las personas que nos acompañan en estas sesiones diarias por Facebook Live. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por los alimentos que nos brindas. Gracias, Señor, por este amanecer. Por favor, guíanos en esta mañana, en este día, en esta sesión, en estas sesiones diarias, Señor, para que podamos aportar al beneficio de nuestra comunidad tulueña, a pedirte por cada uno de los tulueños y por todas las personas del mundo, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor presidente, ya hace presencia en la sesión la honorable concejal Sandra Patricia Arrubla Cardona. Cuarto punto, intervención de la ingeniera Lina María Segura Moyano, gerente de la zona centro, oficina territorial, Gobernación Valle del Cauca, con el tema gestión y trabajo realizado en la zona centro, especialmente en el municipio de Tuluá. Señor presidente, me permito leer la siguiente consideración y oficio. Tuluá, 25 de marzo del 2021, señores honorable Consejo Municipal Tuluá, asunto asignación de representación a invitación de sesión ordinaria del Consejo Municipal de Tuluá el día viernes 26 de marzo de 2021. Cordial saludo. Con el presente oficio manifiesto respuesta a invitación de sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Tuluá, representada en oficio 147070 del 18 de marzo de 2021, donde lamento el no poder asistir a la misma por motivos de delegación y en mesa de trabajo por la señora gobernadora del Valle del Cauca y la doctora Yunani Romero Cepeda, secretaria departamental de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, la cual se llevará a cabo en la Casa de la Mujer Empoderada y cuyo tema será Consultorio Rosa del municipio de Guadalajara de Buga. A su vez, en mi representación estará la doctora Claudia Milena Cabal Aguilar, subdirectora técnica de la Oficina Territorial Centro, realizando presentación del informe construido como parte de la gestión administrativa de la región centro. Atentamente, Lina María Segura Moyano, jefe de Oficina Territorial Centro, Gobernación del Valle del Cauca.
Honorables concejales, tiene el uso de la palabra el concejal Cristian Hernández. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial para usted, señor presidente, para la mesa directiva, para mis compañeros, los honorables concejales, y para todas las personas que nos ven en estos momentos por Facebook Live y YouTube. Pues, señor presidente, preocupado por la no asistencia de la ingeniera Lina Segura, espero y aspiro pues que no sea, no crea pues de que, espero más bien que no sea por el tema este que viene sondando a nivel nacional de lo que ocurrió en el Coliseo de Ferias, que de verdad no esté evadiendo el Consejo Municipal. Creo que ayer uno de mis compañeros pues lo dijo, esperando obviamente de parte de la gobernación las respectivas, o lo que vaya a pasar con este caso, que no vaya a quedar así, porque la molestia hoy de la ciudadanía por lo ocurrido es masiva. Yo no creo que sea tan fácil para un ciudadano del común realizar un evento en el Coliseo de Ferias. No creo que para un ciudadano del común le sea fácil obtener ya sea alquilado el Coliseo de Ferias, y menos en un, con un año de pandemia, un año que ha sido incierto para todos. Espero, por eso lo digo, que hoy no sea que esté evadiendo el Consejo Municipal, porque definitivamente pues también venía a rendir era un informe y darnos a conocer lo que se venía haciendo por parte de ella a nivel local de la mano de la gobernación. Entonces yo quiero dejar esta constancia, señor presidente, y que de verdad no es bueno, no es agradable, y me parece una falta de respeto con el Consejo Municipal, porque estoy por creer que no asistió al Consejo Municipal por evadir el tema del Coliseo de Ferias. Así que quiero dar esta constancia, señor presidente. Muchas gracias por el uso de la palabra. Con mucho gusto, honorable concejal. Honorables concejales, debo poner en consideración de ustedes la presentación en reemplazo de la doctora Lina a la doctora Claudia Milena Cabal Aguilar, su directora técnica de despacho, para escuchar el informe que nos trae a esta corporación. Lo pongo en consideración de ustedes. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueban los honorables concejales? Vení. Señor presidente, no hay claridad en la votación. No sé si se repite, señor presidente, la votación, por favor, ¿por qué no? Por favor, señor secretario, hagamos la votación nominal. Por favor, llamar a lista. Sí, señor presidente. Sandra Patricia Rubla Cardona. Muy buenos días, presidente. Positivo. Brian Andrés Avilés Garreta. Positivo. Eliezit Ávila Ávila. Positivo. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Jorge Alberto Castaño Parra. Positivo. Consuelo Cifuentes Sánchez. Positivo. Zulay Córdoba Rangel. Positivo. José Manuel Rodríguez Poloche.
Negativo. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Activa el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Positivo. Sí, señor. Positivo. Cristian Hernández Victoria. Negativo. Javier Jaramillo Giraldo. Positivo. Arturo Londoño Marín no hace presencia. Julio César Morán Galindo. Positivo. Albeiro Quintero Barrios. Positivo. Robinson Regifo Rodríguez. Positivo. Diego Fernando Suaza Otálvaro. Positivo. Ivón Toledo Rojas. Positivo. Señor presidente, anunció la votación, 16 concejales presentes, 14 votos positivos, 2 votos negativos. Ha sido, señor presidente, aprobada la modificación en el orden del día para la intervención de la doctora Claudia Milena Cabal Aguilar, subdirectora técnica de la Oficina Territorial Centro. Hago un llamado a la doctora que nos acompañe en la mesa principal. Doctora Claudia, de nuevo darle un cordial saludo a este su recinto. Muchas gracias por atender esta invitación que le hace el Honorable Consejo del municipio de Tuluá, extender el saludo a su compañero, el doctor Giovanni Ocampo, asesor de despacho de la gobernación, en un tema que hoy nos trae tan importante para nosotros, los tulueños y esta corporación, en lo que tiene que ver con la gestión del trabajo realizado en la zona centro, especialmente en el municipio de Tuluá, por parte de la dependencia que dirige la doctora Lina María Segura. Le comparto la dinámica del Honorable Consejo. Nosotros escuchamos su presentación. Al finalizar, los honorables concejales abrimos el debate. Usted toma nota de cada uno de los concejales que intervengan y al finalizar le damos la respuesta a los honorables concejales. ¿Le parece? De acuerdo. Muchas gracias. Le doy el uso de la palabra, doctora Claudia. Solo lo escucho una vez. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial a la mesa directiva, al doctor Diego Fernando Suaza, Felicidad Vilia, primer vicepresidente, Julio César Morán, segundo vicepresidente. Y un saludo extensivo a todos los honorables concejales que presiden esta reunión. En primer lugar, quiero dar un saludo muy especial por parte de nuestra jefe, la ingeniera Lina Segura, jefe de la Territorial Centro. Pues ya por las razones antes expuestas, no pudo presentarse en este momento, pero con el equipo que estoy acá, pues pretendemos dar un informe de la gestión que se ha hecho desde la Oficina Territorial Centro a los municipios adscritos a esta oficina. En primer lugar, quiero informarles que este año la oficina tuvo, digamos, un cambio estructural. Desde el 2016 la ingeniera es la jefe de esta cartera y contábamos con la asistencia en 12 municipios del centro del Valle, que eran Trujillo, Río Frío, Tuluá, Andalucía, Buga la Grande, Buga, San Pedro, Ginebra,
Guacarí Restrepo, Yotoco y Calima Arián. En este año sufrimos pues por decisión de nuestra señora gobernadora para hacer una mayor cobertura en los territorios, una división de esas zonas, y la zona centro quedó, se dividió en otras dos más, a lo cual la oficina centro quedaron adscritos 5 municipios. Los que nos quedaron para lo que queda de este mandato, pues contamos con Trujillo, Río Frío, Tuluá, Buga, San Pedro. Quedamos trabajando con ellos. Y pues ya ahora sí voy a entrar en materia al tema de lo que ofrece la Territorial Centro. Esta oficina pues propende por la descentralización de los trámites y servicios de la oferta institucional que tiene la Gobernación del Valle, con miras a llegar a las autoridades locales y las comunidades de los municipios del centro del Valle. La oficina trabaja bajo un modelo que son 7 ejes. Les voy a ir hablando de cada uno de ellos. Todos estos ejes apuntan al cumplimiento de las metas establecidas en nuestro plan de desarrollo por un Valle Invencible. El primer eje es el sistema de talento humano. Aquí pues mostramos a grosso modo las acciones que se han desarrollado pues desde el 2016 en temas de capacitación y fortalecimiento del talento humano, todo el tema de comunicación asertiva, brigadas de salud, temas de bienestar para los empleados y contratistas, capacitación que se dio también a la Cruz Roja, bomberos, y en 2020, que tuvimos pues como un año atípico por todo este tema de la pandemia, pues nos enfocamos en todo el uso, capacitación y orientación de plataformas como ALISA, SIGEP, SECOP. Desde la gestión de la ingeniera, pues también en lo que va corrido de estos años de fortalecer tanto física como en el talento humano los edificios. Nosotros tenemos 2 sedes, que es Tuluá y Buga. Se ha hecho una recuperación de los edificios en temas de espacios, implementos, equipos de cómputo, adecuaciones de las instalaciones, pintura, avisos. Bueno, todo el tema de organizar los espacios de trabajo para las personas que allí están. En cuanto a servicio al ciudadano, pues tenemos un punto, algo muy importante de logro, que es el punto de orientación y atención al ciudadano. Como lo mencioné, aquí convergen, por ejemplo, a la ciudad de Tuluá, los diferentes municipios en diversos temas. Tanto en Tuluá como en Buga tenemos este punto de orientación. Los temas que más nos consultan y que tenemos servicios allí en los edificios es todo lo de rentas, que se genera estampillas, boleta fiscal y liquidación de vehículos. También la orientación en el tema de Defensoría del Paciente. Con esta oficina contamos con profesionales allí en el edificio que orientan al ciudadano en todos los trámites de citas, agilización de citas, suministro de medicamentos o agilización de cirugías. Los ciudadanos de los municipios adscritos pueden acudir allí y ellos le prestan ese servicio, les facilitan esto. También contamos con los asesores de Valleín, que este programa busca el fortalecimiento del tejido empresarial de los territorios o los municipios del centro del Valle.
para ahora Valleín cuenta con diferentes convocatorias. En este momento estamos con la convocatoria Valleín Municipios, para el cual el municipio de Tuluá aplicó con una bolsa de 1,000,000,000 de pesos. Esto le está apuntando a todo el tema de reactivación económica para aquellos emprendimientos que se vieron afectados en el año anterior por el tema de pandemia. Para los municipios de Trujillo vamos con una bolsa de 400. Para el municipio de Trujillo vamos con una bolsa de 400. Río Frío va con 800,000,000 y Bucala Grande 400. En este orden, la dinámica es que por cada peso que suministra el mandatario local, la gobernación, en cabeza de nuestra señora gobernadora, aporta 3 pesos o en su defecto, dependiendo de la categoría del municipio. Valleín también cuenta con otra serie de convocatorias dirigidas a jóvenes, a etnias, a mujeres, etcétera. Entonces, este grupo de profesionales pues, le prestan ese apoyo a la comunidad y a los emprendedores. Para Tuluá hay 3 puntos de atención, que es una en la sede de la Universidad del Valle, la segunda en el edificio Bicentenario y la tercera en el edificio de la Gobernación, aquí ubicado en la calle 28. Otro de los temas que allí en los edificios tenemos y que contamos con la oficina de la Secretaría de Agricultura. La Secretaría de Agricultura también brinda asesoría y asistencia técnica para las poblaciones de la zona rural en todo el tema de cultivos, semillas, dotaciones. Y en la gestión de la ingeniera Lina se institucionalizó los lunes del campesino. Este año arrancamos con Tuluá y Buga. Allí se hace la atención del campesino de la zona rural. Se trabaja muy de la mano con las asociaciones campesinas en proyectos productivos. Para el año pasado se tuvo un especial pues, logro, digámoslo así, porque se apoyaron para la ciudad de Tuluá 12 organizaciones productivas en la zona rural. Una de ellas fue el Mercacentro, con una inversión de 17,000,000 de pesos, esto en que se le suministró en refrigeradores, en canastillas, en balanzas, etc. Pero fueron 12 unidades las que se vieron beneficiadas. Ahí yo voy haciendo acotaciones cuando entro en temas, recalco pues como acciones que se han desarrollado en el municipio de Tuluá. Dentro de también de atención y servicio al ciudadano, pues se hace la recepción de todas las peticiones, quejas y reclamos para la gobernación del Valle. Bueno, dentro del fortalecimiento institucional, resaltamos que como oficina enlace de la sede central de la gobernación, somos quien articulamos todo el trabajo de las diferentes secretarías con los municipios. Acá también dentro de los logros de fortalecimiento tenemos toda la participación a juntas directivas por delegación de la señora gobernadora que recae en la ingeniera Lina y en algunos asesores de la territorial. Dentro de las que ella tiene como asiento está el Centro de Diagnóstico Automotor, el Parque Recreacional y la de la Terminal de Transporte de Tuluá. Bueno, otro de los puntos es dentro de ese fortalecimiento institucional que hacemos, también contamos con la atención de todos los programas de Recrea Valle, el GAGEN, que se presta a servicio a los municipios no certificados y bueno, la unidad de rentas que ya les comenté un poco. También hacemos apoyo y acompañamiento a todos los programas de la gestora del departamento
el año pasado, pues ella trabajó mucho con el tema de todo lo que era la donación y aporte a animalitos de la calle o refugios, donando alimentos, medicamentos, vitaminas, etcétera. El año pasado, que fue pues un año crítico para todos los gobiernos, también se brindó asistencia y especial atención a todos los municipios en el tema de apoyo a entrega de ayudas alimentarias, especialmente a la población vulnerable, el adulto mayor. Tuvimos presencia y haciendo entrega de más de 5 oportunidades en cada uno de los municipios a los CBA o Centros Vida de los municipios que atiende a nuestro adulto mayor. También acá la ingeniera, pues en compañía del equipo, estuvieron haciendo entregas a población de los estilistas, personas en condición de discapacidad y en los barrios más vulnerables. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de todo el trabajo que se hace en la descentralización administrativa, que es traer la oferta de programas y proyectos de las diferentes secretarías al municipio, pues ya en gran parte les he hablado un poco del trabajo que hemos hecho con la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. También este año se dio paso a una naciente secretaría, que fue la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de la ingeniera Nazli Vidales. En este año también tuvimos una jornada con los diferentes alcaldes de acá. La reunión tuvo lugar en la ciudad de Tuluá, en el Colonial, presidido por la ingeniera, donde se mostró toda la oferta de esa secretaría, también la política ambiental que se está trabajando, y se invitó a los alcaldes a trabajar de la mano y articuladamente con dicha secretaría temas de los gestores ambientales, lo de los mercados, bueno, diversos temas que van a trabajar allí en esta secretaría. Con desarrollo económico y competitividad, pues trabajamos muy de la mano todo lo que es Valleín, que ya les comenté un poco en qué consiste el programa. El año pasado se hicieron entrega de recursos por 120 millones a emprendedores del municipio de Guacarí, también a Trujillo y Bugalagrande. Bueno, en la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, este es como uno de los programas bandera que ha liderado la ingeniera en el tema de descentralización de trámites, que es la expedición de pasaportes, que en su servicio, que pues es grato para la comunidad porque les evita el desplazamiento a la ciudad de Cali. Nosotros ya hemos hecho varias jornadas descentralizadas acá en la ciudad de Tuluá. El año pasado se hicieron algunas y en total de los municipios se expidieron alrededor de 2.191 pasaportes. Para Tuluá en años anteriores, pues antes de pandemia, porque el año pasado tuvimos, fue como jornadas piloto, la dinámica de Tuluá era que se expedían entre 850 y 1.200 pasaportes. Entonces, pues logrando llegar a más ciudadanos. Para este año también se hicieron jornadas empresariales en la ciudad de Tuluá. Se hizo con Levapan. Para este año también pretendemos llegar con las jornadas empresariales. Tenemos programada una en la 14. Estamos fijando fechas con Levapan, la filial de Buga, y con el Ingenio Carmelita en Río Frío. Para Trujillo, la concertación va a ser con algunas asociaciones y va a ser liderada por la alcaldía. Esas son las jornadas como que se avecinan ahora en pasaportes.
Bueno, dentro de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación se firmó un convenio interadministrativo, el cual beneficiará a los adultos mayores de los centros de protección y centros vida, que es pues todo el apoyo en el tema de alimentos y demás. Con la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, trabajamos muy de la mano y especialmente con Tuluá estamos trabajando articuladamente con la gestora y con la Secretaría de Bienestar Social. Para Tuluá nosotros tenemos la Casa Rosa, que opera en el Hospital Tomás Uribe, y el Consultorio Rosa, que está en la ciudad de Buga. Con ellos y en cabeza de la doctora Juliana y la ingeniera, pues se pretende es trabajar de la mano con las mujeres víctimas de la violencia o madres cabeza de familia en proyectos de emprendimientos, de capacitación, manualidades, etcétera. Y también se les brinda todo el apoyo psicológico en casos de maltrato. En la Secretaría de Turismo venimos trabajando articuladamente pues con diversos municipios. El año pasado, como plan piloto, pues trabajamos muy de la mano los municipios de Trujillo, Río Frío y estuvo con nosotros también Bolívar en estrategias de facilitación de turismo doméstico. Con Tuluá nosotros veníamos trabajando pues, desde la administración anterior temas de la vocación turística de Tuluá. Tuluá es fuerte, ellos trabajaban mucho lo de el MAIS, que son centros de eventos y convenciones por los recintos que tiene Tuluá, en especial también pues el Coliseo, escenarios como en el Parque Carlos Sarmiento y otros espacios que ofrecen hoteles para acoger el turismo de centros de eventos y convenciones. Este año y con la nueva administración, lo que se ha venido trabajando y fortaleciendo en la vocación de Tuluá es el tema gastronómico de compras y el turismo que, digamos, inmersamente está en turismo de salud. Tuluá es un referente para los municipios del Valle en temas médicos. Muchas personas se vienen y se hacen sus procedimientos, temas odontológicos, etcétera. Y pues gracias a Dios el turismo es un sector que reactiva y permea otros sectores, que son restaurantes, alojamientos, bueno, todo el tema del comercio, etcétera. También se viene trabajando temas de identificación y caracterización de alojamientos rurales. Durante la pandemia el apoyo fue todo el tema de implementación de protocolos de bioseguridad y reactivación para estos prestadores que ofrecen servicios diferentes, ya sea alojamientos, restaurantes, etc. Siguiente. Dentro de la Secretaría de Turismo del departamento, antes de que se me escape, ellos para este año y en vista de pues toda la coyuntura que vivió el sector por la pandemia, creó un programa que llama el programa de promotores turísticos. ¿Esto qué busca? Para Tuluá tenemos asignados unos promotores y lo que buscamos es que ahorita con la reactivación se puedan promocionar todo el tema de eventos o fiestas o lo que se avecina que tenga programada la ciudad a medida que la pandemia lo vaya permitiendo. Bueno, esto es el tema de modelo integrado de planeación y gestión MIPE. Ah, se me escapaba. Pues yo le hago un poquito de énfasis en Tuluá, pero también con la Secretaría de Turismo estuvimos trabajando muy de la mano todo el tema de los destinos mágicos. El año pasado teníamos a Ginebra y para este año pues seguimos trabajando con los municipios de Trujillo y Río Frío, que son los dos únicos municipios del centro del Valle que hacen parte del paisaje cultural cafetero. Entonces, pues se sigue trabajando con ellos en eso.
modelo integrado de planeación y gestión IPG, pues esto va orientado a toda la política de calidad que tiene la gobernación, el edificio central, y no en vano la ingeniera pues lo lidera dentro en las dos sedes de Tuluá y Buga, entre funcionarios y contratistas para llevar a cabo todos los procesos y procedimientos que allí pues se requieren en el tema de rentas y Secretaría General. Entonces le apuntamos a la aplicación de toda la norma ISO, también en la difusión entre los funcionarios y contratistas, de códigos de integridad, la política de calidad, los riesgos, etcétera. Bueno, dentro de ese programa se han realizado diferentes actividades. En 2017 tuvimos pues el Día del Cambio, comités lúdicos. Esto pues va dirigido a las personas que laboran allí. También los funcionarios pues deben cumplir con unas horas meta dentro del cuatrienio. Entonces todas esas actividades que se desarrollan pues, en capacitaciones y demás va orientado a ese cumplimiento que se relaciona con la política que lidera pues la gobernación. Siguiente, por favor. Bueno, este es el sexto eje, un eje muy importante para nosotros, dado que pues, en el año que la ingeniera recibió el edificio, se encontraba en condiciones deplorables y en otras oportunidades pues, que se ha presentado, se evidenció todo el trabajo de archivo, de remisión de documentos ya al archivo de central, de dar de baja, de organización en carpetas, de organizar todo el espacio de archivo, especialmente de rentas, que es donde genera el mayor número de archivos, valga la redundancia, digámoslo así. Bueno, todo el tema de, como hace en la ley de archivo, todo el tema de las tablas de retención documental. Para el año de la pandemia, pues también trabajamos mucho en el tema virtual, archivos en Google Drive, y pues parte del equipo que pues hoy acá hacen presente Paola pues nos apoya y nos asesora en todo el tema de archivo y gestión documental. Siguiente. Ah, bueno, dentro de gestión documental las tablas de retención y el SADE, que es como la plataforma que la gobernación maneja, parte de las gestiones de la jefe de la territorial y que se pretende implementar este año, es que tanto en el edificio de Buga y Tuluá, los municipios puedan radicar sus documentos. Esto que permite, evita el desplazamiento de ellos hasta la ciudad de Cali. Esto disminuiría tiempos y costos para las alcaldías o los ciudadanos que necesiten hacer algún trámite. Por favor, siguiente. El séptimo eje es comunicación informativa, pues ya con todo el tema de nuestra era digital, la oficina territorial pues no quiere quedarse atrás y en aras de mantener a la comunidad informada y de mostrar pues todas las actividades que allí se desarrollan, también se prosiguió a la creación de la fanpage de la territorial, que en este momento contamos con 1.127 seguidores, un promedio de publicaciones mensual de 16, y próximamente pues se creará Instagram. Estas herramientas de redes o redes sociales para nosotros en pandemia pues fue como una herramienta muy importante, porque allí pues tuvimos parte de los edificios cerrados, entonces la comunidad igual tenía inquietudes, consultas, pendientes de trámites, y los funcionarios o contratistas que hicimos el trabajo en casa, se les atendía por allí. Todo el tema, cuando hubo lo de exención tributaria, en temas de intereses o liquidación de vehículos, se le apoyaba a la gente a hacer el trámite por estos medios a quienes lo solicitaban.
También esta página está abierta para las alcaldías. Los alcaldes allí pues nos pueden informar de las actividades o eventos que requieren del apoyo de los funcionarios, y nosotros pues brindamos ese acompañamiento. Siguiente. Ah, bueno. Eso era a grandes rasgos parte de la gestión de la territorial en sus dos sedes. Agradezco a ustedes la atención. Muchas gracias a usted, doctora Claudia, por su intervención, por su excelente presentación, por su informe. Honorables concejales, abro el debate si tienen alguna inquietud, alguna pregunta sobre este tema en la mañana de hoy. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Luis Eduardo Ayala Regil. Hola. Con el muy buenos días para todos. Agradecerle, señor presidente, por otorgarme el uso de la palabra. Un cordial saludo para todos mis compañeros honorables concejales. Un saludo muy especial para el doctor Martín Incapié, para todos los funcionarios de la corporación, medios de comunicación y a todas las personas que nos ven por las redes sociales. Y un saludo muy especial a la doctora Claudia Milena Cabal. Doctora, no, yo quiero referirme puntual al tema de la oficina o el servicio que se presta allí, el tema de la defensoría del paciente. Yo sí creería que a esta oficina, a este servicio, sí debería dársele muchísima más difusión, porque sinceramente yo desconocía que esta oficina funcionaba allí. Y como vemos que todos los días, a diario, la queja es de nuestro perverso sistema de salud. Entonces sí, me gustaría hacerle pues como esa recomendación de que se hiciera más énfasis allí. No sé si ustedes en las IPS tengan ese buzón de PQRs y si le están haciendo seguimiento permanente. Le agradecería mucho su atención. Muchas gracias, señor presidente, por otorgarme el uso de la palabra. Muchas gracias a usted, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Zulay Córdoba Rangel. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Con los buenos días para todos, un cordial saludo a la mesa directiva, a mis compañeros, los honorables concejales, al personal que labora en el consejo, a los periodistas y a la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Un saludo muy especial también para la doctora Claudia Milena Cabal, que pues hoy nos está presentando el informe de gestión de la oficina de territorial. Pues la verdad yo no tengo preguntas, doctora, creo que su informe ha sido completo respecto a toda la gestión, todas las actividades que se adelantan a través de la oficina territorial, pero sí quiero exaltar las ventajas de la descentralización administrativa. Yo creo que hoy en día los alcaldes, la comunidad en general, tenemos mayor acercamiento a los servicios que en otrora tiempo, la verdad, uno desconocía por parte de la gobernación, lo que se prestaba por parte de la gobernación. Y considero que el trabajo que se ha venido haciendo en la oficina territorial desde hace ya más de 5 años ha sido precisamente eso, el fortalecer a la comunidad para que pueda acceder a todos los servicios que se prestan por parte de la Gobernación del Valle. Quiero exaltar que programas tan importantes como Valleín,
que esas convocatorias han sido masificadas, han sido socializadas en varios medios y que estoy segura le han llegado a mucha comunidad y han podido participar de estas convocatorias que se han realizado. Los gestores ambientales, me parece que es un programa importantísimo, no solamente para el Valle del Cauca, sino también para nosotros en Tuluá, que hoy en día estamos trabajando por una cultura hacia el cuidado del medio ambiente. La expedición de pasaportes, doctora, yo le cuento que he estado atenta a esas jornadas que se han venido realizando y verdaderamente la comunidad está muy agradecida porque se disminuyen los costos, la gente tiene un servicio aquí en Tuluá y ha sido de gran beneficio para muchas, muchas personas. Pienso que es una de las jornadas que más llama la atención y que gracias a Dios se están haciendo de manera seguida. Pues esperamos que este año también se siga con esta actividad, porque de verdad que sí le ha generado gran beneficio a nuestra comunidad. Y pues, doctora, resaltar que los beneficios para nuestros adultos mayores, la verdad también de gran importancia para nuestro municipio. Sé que va a traer bienestar para todas estas personas que están en nuestros centros días y en nuestros centros de adulto mayor. Entonces, finalmente, solamente quiero exaltar que definitivamente la descentralización administrativa ha traído gran beneficio y sabemos que con el trabajo que se hace desde la oficina territorial, desde la jefe y todo el equipo de trabajo, vamos a seguir este año pues articulándonos con los diferentes municipios y en especial con Tuluá, doctora, que estamos muy agradecidos con todo el trabajo que se ha venido realizando. Solamente quería resaltar lo de la descentralización administrativa y el trabajo que se ha venido realizando a través de la oficina territorial. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Muchas gracias a usted, honorable concejal. Le doy el uso de la palabra a usted, doctora, para que... Bueno, atendiendo las dos recomendaciones, a las dos recomendaciones que nos hace el, disculpen en un segundo, que nos hace el honorable concejal Luis Eduardo, la honorable concejal, la doctora Zulay, voy a responderles pues su punto. El tema de la Defensoría del Paciente, pues es un programa que nació desde el gobierno de la doctora Dilian y tuvo continuidad ahorita pues con la doctora Clara Roldán y en la oficina de Tuluá y Buga se han venido fortaleciendo con los diferentes profesionales que apoyan este programa. La socialización la hemos hecho a través de las diferentes alcaldías, secretarías de salud. El programa cuenta con unos correos electrónicos donde la gente pues radica ya sus peticiones, también a través de WhatsApp. Y en la página de la territorial pues también se informa de este servicio que se presta. Sin embargo, pues hago anotación de esa recomendación y estaremos atentos a hacer mayor difusión para que pueda llegar a todos los ciudadanos, ya que creemos que es de vital importancia poderle apoyar en temas tan importantes como es la salud y en las cosas que a veces fallan las EPS, que es en los tiempos o en el suministro oportuno de citas o medicamentos. Muchas gracias por la recomendación y seguramente sí lo vamos a tener muy en cuenta de hacer mayor difusión. Pero los canales son a través de las secretarías de salud de las diferentes alcaldías. Y pues con las EPS pues también se hace un trabajo articulado con ellos. Y por ejemplo, acá la clínica o el hospital, los gerentes de los diferentes son muy, muy, o sea, nos facilitan el trabajo y recibimos gran apoyo también de ellos. A la doctora Zulay, pues muchas gracias por todas las observaciones
Y sí, sin lugar a duda, es lo que pretende la gobernación del Valle en cabeza de hoy nuestra señora gobernadora, es la descentralización de la oferta institucional que tiene la gobernación, llegar a más municipios, estar más cerca de los ciudadanos, facilitarles las cosas, evitarle costos y viajes a Cali y ser grandes aliados para los alcaldes, servir de enlace con las diferentes secretarías y todos los temas que ellos requieran. Aquí hago una anotación que se me escapó, un tema muy importante, y es que este año nuestra señora gobernadora, en esa reestructuración que se hizo, creó dos nuevas subsecretarías muy importantes para los municipios, que fue la Subsecretaría de Inspección y Vigilancia y la Subsecretaría de todo el tema de los comunales. Hace como unos 20 días tuvimos aquí al subsecretario y convocamos a todos los enlaces de los municipios del centro del Valle a una reunión. El tema que abordamos pues fue todo el tema de juntas de acción comunal, el trabajo que se desarrolla con ellos. Se nos avecinaba ahora en abril el tema de las elecciones de las mesas y presidentes, y entonces estábamos trabajando en esa capacitación de los enlaces de los diferentes municipios para fortalecer las juntas de acción comunal, que creemos que es una herramienta, son valiosísimos a la hora de trabajar de la mano de los gobiernos locales, ya que son ellos los que están en primera línea con la comunidad, con sus necesidades, y sin lugar a dudas carecemos de esa formalización que necesitamos. Muchas veces salen convocatorias, proyectos de orden departamental y nacional, y pues nos quedamos cortos porque las juntas de acción comunal muchas no están formalizadas. Entonces vamos a trabajar muy duro, y parte de la gestión de la jefe de la territorial fue la adjudicación de 5 jurídicos para estos municipios. Para Tuluá también contamos con un jurídico que apoyará todo el proceso de las juntas, en la conformación de sus estatutos, en capacitación de sus libros, etcétera. Entonces también esto se trabaja de la mano con funcionario enlace de la alcaldía, y es el reto que tenemos. Por ejemplo, desde los edificios, lo que buscamos también es que ellos puedan allí registrar su documentación y sus libros para evitarles que vayan hasta Cali. Eso es, pues será un gran avance, porque para las juntas es un gran ahorro en tiempo y dinero. Entonces estamos trabajando de la mano de ellos, y pues les doy a conocer esta importante subsecretaría que nace en beneficio de la comunidad. Le doy el uso de la palabra a la honorable concejal Consuelo Cifuentes Sánchez, que me la había solicitado y se me pasó por alto. Doctora, mis disculpas, le doy el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente. Un saludo muy especial para usted, para la mesa directiva, para los honorables concejales, para el doctor Martín Incapié, para las personas, funcionarios del gobierno departamental, donde hoy están haciendo su exposición a un tema tan importante como es el que se tiene en el municipio de Tuluá. Pues exaltarlos, eso es algo que la doctora Zulay Córdoba acaba de decir, exaltar la labor que ha hecho la ingeniera Lina María Segura en el municipio de Tuluá, y claro, con su equipo de colaboradores. Pero también quiero aclararle al honorable concejal Luis Eduardo Ayala, que me da mucha pena, o a no ser de que no haya estado en la sesión, pero la Defensoría del Paciente, en mi presidencia, yo la llevé al Consejo Municipal, en cabeza de la doctora Karen Jimeno. Ella expuso toda la labor, las obras, todos los que hacen ellos a través
de las IPS, de las GPS, y lo que hacen ellos es algo grandioso, porque la doctora Karen es una persona que se, y valga la redundancia, que se apersona de la problemática que tiene el municipio de Tuluá y sobre todo con los usuarios cuando no tienen cómo llegar a una EPS para que les suministre los medicamentos, para una atención en alguna cirugía. Entonces, pues yo quiero es resaltar que la doctora Karen Jimeno estuvo en el Consejo Municipal. Ella es la directora, me parece, la coordinadora de la Oficina de la Defensoría del Paciente, pero sí quiero mencionarle esto es al honorable concejal Luis Eduardo Ayala, porque pues me sorprende que él diga que no conoce esta área que tiene que ver con el gobierno departamental cuando estuvo en el Consejo Municipal. Muchas gracias, señor presidente, honorables concejales, y vuelvo a repetir, exaltar la labor que vienen ejerciendo en el departamento del Valle del Cauca, en nuestro municipio, la oficina territorial en cabeza de la ingeniera Lina María Segura. Tiene derecho a la réplica el honorable concejal Luis Eduardo Ayala. Gracias, señor presidente. Concejal Consuelo, con todo respeto, lo que yo manifesté en mi intervención es que falta más difusión para que la ciudadanía conozca que este servicio se está prestando. A eso me referí yo. Falta muchísimo más difusión, medios de comunicación, no sé mediante qué mecanismos hacer más visible, hacer muchísimo más visible, porque la problemática que vivimos con la salud, todos los colombianos, es muy grande, las quejas son muchos. Entonces yo me refería a eso, era a que se hiciera más visible ante la ciudadanía este servicio y este buen mecanismo que tenemos, una buena herramienta que nos pueden brindar allí esta oficina, pero sí se necesita que sea más visible en la ciudadanía. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal José Manuel Rodríguez Polochi. Muchas gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Un saludo para usted y su mesa directiva. Secretario Alexander Agudelo, un saludo especialísimo, realmente para las personas que laboran allí, los compañeros que están en el honorable recinto, que son municipal, y los que están en esta plataforma, el delegado de la personalidad municipal, doctor Martín Incapié, a los señores periodistas que cubren esta sesión y a las personas que nos siguen por las diferentes plataformas. Un saludo especialísimo, un agradecimiento la doctora Claudia Milena Cabal por su informe detallado. Sí, quisiera saber que me diera el dato de cuántas personas laboran en esas tres sedes, Ana, el Valle, el Bicentenario, el edificio de la gobernación que está aquí en el municipio, cuántas personas y cuántas están destinadas para la atención ciudadano, y cuántas quejas han recibido y cuántas quejas han resuelto en esas quejas que les han colocado. El agradecimiento, obviamente, pues por ese programa que traen de Valleín, que, como decía mi concejala antecesora, ha sido de buen impacto y ha tenido un recibimiento positivo por parte de la comunidad. Y todas las cosas que han llegado acá, pues. Sí, de verdad que el agradecimiento porque acercan a la gobernación un poco. Pero pues sí me gustaría saber en cuanto a la Secretaría de Agricultura, para esa zona rural me dijo que tenía, en la Secretaría de Agricultura tenía creo que un recurso y un plan. No sé, me gustaría saber qué articulación se ha hecho con esa Secretaría de Agricultura y con la Secretaría de Agricultura de nuestro municipio para ver qué desarrollo se plantea en coordinación con la gobernación y el municipio. Y por otro lado, usted manifestaba de que hay una de las funciones de la oficina
pues esa articulación con todas las secretarías del departamento, articularlas con el municipio. Esa articulación, obviamente, aparte de los servicios que traen, pues aparte de la descentralización y el acercamiento a esos servicios a la comunidad tulueña, pues creo que en el informe me quedó debiendo que porque cuando se creó la oficina territorial aquí en el municipio de Tuluá, la expectativa de nosotros los tulueños era que iba a haber un desarrollo de región, que el departamento no solamente iba a descentralizar a través de su secretaría, se iba a hacer un trabajo y una proyección y una planeación de ciudad-región, porque pues dentro de las funciones del departamento y de la gobernación, pues son esas. Esa es la razón de ser. Usted hablaba de que teníamos una vocación turística, no solamente Tuluá, sino nuestros municipios vecinos. Pues me gustaría concatenando estas bondades más que tenemos, no solamente para la parte, sino para una recuperación del agro con tantas hectáreas que tenemos nosotros allí que no están siendo utilizadas. Hay que hacer una socialización, una sensibilización de todos nuestros campesinos en el Valle del Cauca, porque el tema no es solo Tuluá. Entonces sí creo que me quedó debiendo el informe el tema de la red de esta región, ya que como oficina territorial pues creo que sería uno de los puntos importantes a la hora, sin decir pues la descentralización de los servicios y lo que ha llegado bien. Sí me gustaría saber con respecto qué hay. Mucho por su atención y al señor presidente le agradezco mucho por haberme concedido el uso de la palabra. Muchas gracias a usted, honorable concejal. Qué pena, doctora, le doy el uso de la palabra para que le responda a los honorables concejales. Muchas gracias al presidente por cederme la palabra y al honorable concejal José Manuel para atender sus inquietudes. Me permite informar que parte de la planta que opera acá en la oficina tenemos alrededor de 6 personas en la unidad de rentas entre funcionarios y contratistas que atienden este servicio. Como le ha mencionado, es de boleta fiscal, liquidación de impuestos y estampillas. En el punto de información contamos con 2 personas que atienden también este servicio y la recepción de quejas y reclamos. Nosotros parte del equipo pues no recibimos tenemos casi 0 quejas ahí en la territorial de algún tema pues de interés de la comunidad. Igual sucede para el edificio de Buga, siempre está alguien allí dispuesto, y en redes, la persona que maneja redes, que es una contratista, pues también está ahí pendiente. Contamos con 3 asesores para los diferentes temas que apoyan todo el tema de oferta o descentralizaciones de los municipios. Atendemos el acompañamiento de las diferentes secretarías cuando ellos hacen presencia en los municipios. Siempre está un asesor o en su defecto la ingeniera acompañando y atendiendo las solicitudes de los mandatarios. Como le comenté, al momento por gestión de la ingeniera nos han llegado 5 jurídicos que nos van a estar apoyando pues en diferentes temas y especialmente en la formalización y atención de todo lo que son las juntas y las asociaciones campesinas.
Alrededor hay de otros 10 contratistas distribuidos para los diferentes temas. En cuanto a la al apoyo o la gestión de la oficina territorial, la presencia de la jefe o los asesores o el equipo interdisciplinario que aquí laboramos, pues está en la asesoría y asistencia técnica, dado que desafortunadamente la oficina territorial no maneja independencia de presupuesto. Nosotros dependemos de la sede central, no tenemos esa independencia. Para todo el tema de apoyo a proyectos y demás, estamos en ahora pues con nuestra señora gobernadora, hacemos presencia en todos los diálogos vallecaucanos. Para Tuluá el diálogo fue el año inmediatamente anterior y tanto la ingeniera como los diferentes asesores apoyamos la generación, el seguimiento a los compromisos que se hacen allí en las diferentes mesas y en los acuerdos que llega la señora gobernadora con los mandatarios o las solicitudes que ellos realizan. Para la Secretaría de Agricultura, pues el trabajo que se hace articulado con las diferentes secretarías de los municipios y se trabaja de la mano con las, también en los municipios, con las UMATAS en temas de asesoría, asistencia técnica, dotación de insumos, maquinarias y equipos. Del año pasado solo mencioné pues el apoyo que se dio a las 12 organizaciones o unidades productivas pues de la zona rural, pero pues ese es el acompañamiento que se trabaja ahí en una agenda conjunta. Muchas gracias. Bueno, doctora Claudia, muchas gracias a usted por el informe, por darle respuesta a las inquietudes de los honorables concejales. Quedamos muy agradecidos. Asistencia, gracias doctor Ocampo por participar y Dios me lo bendiga. Bueno, muchas gracias primero a Dios por darnos la oportunidad de estar hoy acá presentes. Sé que hicimos una oración al inicio de esta sesión, pero reitero el agradecimiento a Dios por tenernos a
Honorables concejales. Doctora Zulay, ¿me escucha? Doctora Zulay. Doctora Consuelo, ¿me escucha? Por favor, doctora Claudia, puede continuar que estaba despidiendo a los honorables. Por favor, una moción en el recinto, gracias. Aló, aló. Bueno, retomando lo que les estaba diciendo, aun cuando al inicio de esta sesión pues elevamos una oración, quiero un especial agradecimiento a Dios por permitirnos estar acá después de lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, elevar una oración por la protección de nuestras vidas, de la salud, de que esta pandemia nos mostró grandes cosas. Yo creo que nos hace mejor personas si después de esto, pues, de grandes cambios que vivimos. Entonces quiero hacer ese especial agradecimiento a Dios, a ustedes por permitirme compartir esta sesión, por la invitación que extendieron a la jefe de la territorial y por compartirles parte de la gestión que se hace desde esa oficina que es su casa, que contamos con un equipo interdisciplinario muy capacitado y que estamos a la disposición y al servicio de todos los ciudadanos y de los municipios del centro del Valle. También agradezco a los medios de comunicación, a toda la audiencia que nos escuchan. Les deseo un feliz día. Muchas gracias a usted, doctora. Señor secretario, por favor, continuar con el orden del día. Sí, señor presidente, continuando con el orden del día, quinto punto, proposiciones y o asuntos varios. Proposiciones no hay radicados, asuntos varios. Señor presidente, me permito leer el siguiente oficio. Tuluá, 24 de marzo de 2021, doctor Diego Fernando Suaza Otálvaro, presidente, Consejo Municipal. Asunto, acompañamiento, jornada sábado de la administración con la gente. Cordial saludo. Atendiendo directrices del señor alcalde, doctor John Jairo Gómez Aguirre, me permito hacer extensiva la invitación a usted y a todos los honorables concejales del municipio a participar de la jornada denominada Sábados de la Administración con la Gente. Fecha sábado 27 de marzo de 2021, hora 9 a.m. Lugar, sede número 66, Julio Pedraza, Campo Alegre. Esperamos contar con su acompañamiento y el de los honorables concejales del municipio, solicitándoles de antemano a todos en adoptar medidas de bioseguridad con ocasión a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Agradezco su puntual asistencia y participación. Atentamente, Marleni Escobar Navarro, secretaria privada. Muchas gracias, señor secretario. Invitando entonces a los honorables concejales que nos puedan acompañar a este importante evento, a esta importante invitación que nos hace la administración municipal. Honorables concejales, estamos en asuntos varios. Le doy el uso de la palabra al honorable concejal Cristian Hernández. Muchas gracias, señor presidente, ¿no?, por el uso de la palabra. Pues pido el uso de la palabra, señor presidente, ahorita en asuntos varios. Pues ya que me quedé corto al inicio de la sesión, donde pues finalmente sabía personalmente que se iba a aprobar el acta, porque pues ya había un delegado de la gobernación que nos iba a brindar un informe. Pero más que una molestia por lo ocurrido el fin de semana, señor presidente, finalmente es una indignación. Porque hoy las cifras del COVID-19 van a subir notoriamente. Incluso en el municipio de Tuluá pasamos de estar en un 38. Y esto es algo preocupante porque apenas empieza el tercer pico. Y una vez usted, señor presidente, y una vez usted, señor presidente,
utilizó una muy buena frase que hoy la quiero copiar, y es la doble moral. Una doble moral que se ha venido utilizando. Porque ¿cómo es posible que nos digan una cosa y hagan otra? Desde la gobernación nos hablan de que se van a acoger a las normas nacionales para evitar contagios, que se va a tener toques de queda y todo lo que ya conocemos. Donde hoy los más afectados, señor presidente, finalmente concejales y ciudadanos, son el gremio nocturno. Gremio nocturno que lastimosamente por los toques de queda pues va a cerrar. Va a tener unos fines de semana otra vez duros y van a tener que volver a cerrar sus negocios. Pero en cambio, los funcionarios públicos, señor presidente, haciendo fiestas privadas, con un agravante, en un bien del municipio, escuchen bien, en un bien del municipio, como es el Coliseo de Ferias. No me quiero imaginar, señor presidente, y Dios no lo quiera, que estos jóvenes que estuvieron en esta fiesta lleguen contagiados a sus casas. Que van a contagiar a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos. Y esto yo no me lo estoy inventando, señor presidente. Esto apareció en un canal nacional. Yo no creo que RCN, Blue Radio, que fue que vi las noticias, se estén inventando esto. Hoy lo más preocupante, señor presidente, es que la cara visible de la señora gobernadora Clara Ruth Roldán y el enlace con la administración municipal de un mal ejemplo. Y lo más preocupante, señor presidente, es que no he escuchado declaraciones de un alto funcionario de la alcaldía. No he escuchado al secretario de gobierno qué va a ocurrir. No he escuchado al director de Infituluá, al gerente de Infituluá, si finalmente lo alquiló, lo prestó. No he escuchado al señor alcalde. Yo no sé si es que esto va a quedar así. Me imagino que sí. Me imagino que sí. Porque hoy la respuesta no es para mí como concejal. Hoy la respuesta a los funcionarios de alto nivel no es para mí como concejal, es para la ciudadanía. A ellos los que le tienen que dar respuesta. Hoy sí, señor presidente, quiero hacerle un llamado a la administración municipal en cabeza del señor alcalde John Jairo Gómez Aguirre para que esto no siga ocurriendo. Y mucho menos en fiestas donde encuentran funcionarios públicos que son los llamados a dar ejemplo. Pero no. Hoy lo que hacemos es fiestas, invitamos a algunos funcionarios de la administración. Y como lo dije, el día de ayer salió mi compañero José Manuel Rodríguez Poloche y pensé que en horas de la tarde iba a salir un funcionario de la administración municipal a dar la cara, a decir que era lo que iba a pasar, pero no, no pasó. Entonces, señor presidente, de verdad que esta doble moral de que nos digan que nos tenemos que volver a coger algunas medidas donde los comerciantes nocturnos van a ser afectados, pero otras personas iban a salir, no entiendo entonces para quién va esto. Es una constancia, señor presidente, que quiero dar el día de hoy. Bochornoso eso que estemos a nivel nacional e internacional como municipio. Y que hoy nosotros nos deberíamos estar preocupando también por eso. Así que muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para todos. Muchas gracias a usted, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal José Manuel Rodríguez Poloche. Muchas gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Pues aquí tengo problemas con el internet, pero pues bueno, aquí vía celular ya logramos como medio conectarnos. Pero sí, a expresar igualmente mi molestia, y el voto negativo fue porque pues esperaba pues que con hidalguía y gallardía se hubiese hecho presente la doctora Lina. Pues es una circunstancia pues muy social, que de alguna manera debe de tener una explicación y,
y debe tener una argumentación, y si no lo hubiera querido hacer, pues al menos nosotros hubiéramos entendido y que es una persona que le da la cara a las situaciones adversas, mucho menos con la magnitud y las aspiraciones y la visión que ella tiene en su parte municipal y en su parte política. Si hubiera sido interesante, ¿no? Si hubiera sido interesante, pero reitero, o sea, como lo dije el día de ayer en varios, yo sí quisiera ver aquí al responsable de haber prestado ese recinto. Lo decía Cristian, y es cierto, no cualquier ciudadano tiene acceso a que le presten el Coliseo de Ferias, y pues tampoco debería ser así, porque es un recinto netamente de todos los tulueños, y en estas condiciones observar uno y observar la comunidad tulueña que se le presta a una persona este escenario y que suceden estas cosas, pues uno, quedan muchos interrogantes en toda la ciudadanía tulueña, y es importante darle claridad. Solo lo hago porque tenemos que darle claridad a la comunidad, porque preguntan los grupos a los cuales nosotros nos enfrentamos diariamente, preguntan las inquietudes, y entonces se le quiere dar una, se le quiere poner en contexto a la comunidad, que espera que a través de su concejal le explique qué fue lo que pudo pasar. Pero si los funcionarios no llegan a dar la cara, no dan explicaciones de las situaciones que pueden pasar, repito, no estamos condenando a nadie, no estamos condenando a nadie, solo queremos atribuir responsabilidades de quién dio el permiso allá, bajo qué, cuál fue la autoridad que lo dio, si tenía o no tenía las condiciones para prestarlo, si era la persona encargada. O sea, de todas maneras, eso hay que darle claridad. Me parece a mí que nosotros deberíamos de ser claros con el municipio y actuar de frente en ese sentido, y mucho más el Consejo Municipal, pues tiene que, dentro de su responsabilidad, velar y salvaguardar por esa garantía, que todo sea equitativo y que las cosas se hagan acorde como las reglamentaciones, como las de este caso, que son unas reglamentaciones nacionales por el efecto de la pandemia, y que eso, todo el mundo, el referente social que se presente y que se le pueda transmitir a través de los medios, pues contamina, y después se le va a hacer a mis compañeros de la reserva, a mis compañeros activos, se les va a hacer difícil poder controlar eso con ese referente social que tenemos. Entonces sí le agradezco mucho por concederme el uso de la palabra, pero sí requiero y reitero que necesitamos explicación y que alguien venga y nos dé la cara quién dio el permiso y cómo se presentó esta situación. Muchas gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Gracias a usted, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Ivonne Toledo Rojas. Buenos días, señor presidente. Un saludo para los compañeros honorables concejales, para toda la comunidad en general que nos ve a través de Facebook Live y de YouTube. Un saludo de agradecimiento por el acompañamiento al doctor José Martín Incapié, representante de la Personería Municipal. Hoy quiero hacerle un llamado a usted, doctor José Martín Incapié, como representante del Ministerio Público, para que acompañe a los ciudadanos tulueños con un tema que no solo hoy se está presentando en Campo Alegre, sino en varios corregimientos del municipio de Tuluá, que lo hemos conocido y que he tenido la oportunidad de tratarlo directamente con el doctor Pedro Personero del municipio. Y es el tema del alumbrado del servicio de energía para la comunidad tulueña. Hoy la empresa CETSA se escuda en el orden público para no darle solución a diferentes tulueños que han tenido suspensión por varios días de su servicio público. En días anteriores fue para el corregimiento de Mateguado, donde duraron allí esas familias más de 15 días sin servicio de luz por un daño. Entonces hoy quiero hacerle llamado a usted en cabeza de la personería para que por favor le colabore a estos tulueños. Creo que pues es un servicio vital que se tiene que prestar a la ciudadanía,
necesitamos velar por los intereses de los tulueños y más pues en la zona rural con lo que estamos viviendo la ola invernal, pues sabemos que todo esto hace parte de cosas que se salen de las manos, pero sí necesitamos que a la empresa de electricidad se le haga un seguimiento y no dejen padecer tantos días a la comunidad por un servicio vital. Entonces hoy le hago llamado a usted, señor personero, y a usted, doctor José Martín Hincapié, para que nos acompañe. No sin antes destacar que en días anteriores, cuando en el corregimiento de Mateguadua estuvieron más de 15 días, cuando hice el llamado a la personería porque no me daba cuenta, pues fue efectivo. De una vez instalaron el servicio de energía que por 15 días estuvo suspendido. Entonces no creo que sea necesario tener que acudir a estas instancias para que la empresa de electricidad preste el servicio adecuadamente y haga las reparaciones cuando existen daños por lluvias en estos momentos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra la concejal Consuelo Cifuentes Sánchez. Nuevamente, muchas gracias, señor presidente. Me permito, pues le solicito el uso de la palabra para informarle que hoy estamos presentando con el concejal Eliezid Ávila Ávila la ponencia al proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niños, niñas y adolescentes como estrategia de gestión en salud pública en concordancia con el decreto 1710 del 2020 y se editan otras disposiciones para su implementación. Entonces, como hoy estamos presentando este informe de ponencia, me permito solicitarle muy respetuosamente al señor presidente, el honorable concejal Robinson Rengifo, para que se sirva citar la comisión del plan para darle primer debate a este proyecto tan importante. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal Robinson Rengifo. Con los muy buenos días, señor presidente, a usted y a su mesa directiva, a todos y cada uno de los honorables concejales que están en el recinto y los que están vía Zoom, al doctor Martín Hincapié de la Defensoría, de la Personería Municipal de Tuluá. Pues aprovechando la intervención de la honorable concejal, la doctora Consuelo Cifuentes Sánchez, cito para el lunes después de la sesión a la comisión del plan para darle debate en dicha comisión. Y como segundo tema, quiero dejar a conocimiento del Consejo Municipal y la ciudadanía que veo con preocupación algo que está sucediendo en el municipio de Tuluá. En el día de ayer, en la calle 27 con carrera 31 esquina, una señora que transitaba en una bicicleta cayó a un hueco. Y pues a Dios gracias, la señora tuvo la habilidad de salir ilesa, pero me tomé la preocupación a qué hueco había caído la señora. Me bajé del carro, miré y son las tapas de Teletuluá metálicas que habían sido cubiertas con el topping y ahora tienen unos huecos de más de 10 centímetros y cuando cae una moto o una bicicleta ahí, tienen la particularidad que por lo general terminan en accidente. Más adelante vi otra tapa que fue levantada y tiene una punta metálica en la mitad que absolutamente estoy seguro que en el momento que una moto coja esa con la llanta delantera, ese botón que hay ahí metálico, se va de accidente. Entonces yo quisiera saber quién es el responsable y se me explique por qué están levantando esas tapas de metálicas de Tuluá Telecomunicaciones. Si no, entonces, ¿por qué las taparon y van a dejar ahorita una fuente de accidentes en el municipio de Tuluá? Son un sinnúmero de tapas que están destapadas y quedaron abajo
del topping que le echaron a la ciudad de Tuluá. Yo quisiera, señor presidente, que se me diera la explicación a mí y a todos los honorables concejales de la problemática sucinta que dejaron en la carretera de Tuluá, porque por varios sectores ya he visto estos orificios. La mayoría de ellas son tapas metálicas que en su comunicación dice Teletuluá Comunicaciones, y están siendo destapadas y queda el orificio generando peligro para la ciudadanía, no solamente que se mueve en bicicleta y en moto, sino para cualquier transeúnte. Yo quiero que se me explique a mí y a la comunidad qué está pasando con los huecos que están dando, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Sandra Arrubla. Muy buenos días, presidente. Un saludo a toda la mesa directiva, a todos los honorables concejales y personas que nos siguen a través de las redes sociales. Muy bien traída la propuesta de la concejal en el tema de servicios públicos en la zona rural. Yo he tenido la oportunidad de reunirme con diferentes sectores de la comunidad rural, donde han presentado queja del servicio de energía. Por tal motivo, yo he hecho un documento que ya en el día de hoy voy a hacer traslado, porque me he reunido en tres ocasiones para hablar de este tema con la Superintendencia de Servicios Públicos, y haciendo una compilación de algunos de los ciudadanos que han presentado queja en este aspecto, ya incluso llevado a instancias locales. Yo estoy haciendo la solicitud para que haya una intervención directa de la superintendencia, de los cuales ya ellos tienen conocimiento, y que en próximos días entrará en ese proceso. Entonces, en este sentido, y yo creo que ya tenemos un pedazo adelantado directamente con la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces, para que la comunidad rural, pues que todavía no ha tenido el conocimiento de que ya se ha adelantado este proceso, pues tengan esta información, y que pronto esperamos tener una solución ya para ellos. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, honorable concejal. No habiendo más intervenciones en asuntos varios, cerramos la sesión y citamos para mañana 8 de la mañana. Honorables concejales, Dios los bendiga.